Buenos días, yo soy Darío Bernal Casasola, profesor de Arqueología de la Universidad de Cádiz, y el objeto de mi intervención en el Congreso RACT ha sido reflexionar sobre el contenido de las ánforas hispano-romanas y de la Mauritania tingitana. Desde hace más de 100 años se investiga sobre la producción y el comercio de este tipo de envases, de aceite, vino y salazones de pescado, pero hay muy poca evidencia empírica sobre el paleocontenido de muchas de estas producciones. De manera que se ha puesto sobre la mesa una síntesis de aquellas familias que no presentan problemas de interpretación y, por otro lado, las líneas de investigación en relación a la ausencia de algunos envases en regiones que sin duda debieron haber producido estos tres productos y, por otro lado, las líneas de investigación. Las ánforas hispano-romanas son de gran importancia para el comercio transmediterráneo. En general, las de garum y salsa salada de pescado se conocen muy bien, pero falta investigación de carácter arqueométrico para algunas de estas producciones, tanto en la tarraconense como en la lusitania, como en la provincia ulterior baetica.